Dime. Yo no he jugado tampoco al final del... Vale, vale. Protégeme mi Xbox, ¿eh? Y Borderlands 3. ¿Y esta PS? Bueno. Sí, Borderlands 3 se pone que está mucho. ¿Os gustan las salchichas? No, a mi gusto creo que le gusta la mía. Ay, ¿a cuánto está el Borderlands 3? 60 euros. 60 euros, tío. Sí, que salía ese. Vale, pero voy a ver a cuánto están en físico. El este 2 ya no me lo pillaría, pero el 3 puede en físico. Voy a ver el precio en segunda mano. Ahora voy a... Chavales. Nada, 18 euritos, ¿eh? Edición deluxe. La lasaña. Edición deluxe, 18 euros. Juego casi sin tocar y seminuevo. Sacado de la caja 3 veces. ¿Chuleta de cerdo y eso? ¿Y un pan con huevo? ¿Pero físico? Chicos, sí. ¿Qué preferís? ¿Una PS4 con ray tracing o un PC 100? ¿Qué pasa? Vale. No, tú termina. 10 euros también, ¿eh? Nada por la espalda. ¿Qué hijos de puta? La edición deluxe, sí. O un PC gamer de 3 euros. Nada mal. Hombre, si el PC gamer es bueno. ¡Camilo, he llegado! Ah, bueno. No sé. Depende, no sé. O sea, a mí me gusta la consola. Por eso tengo consola. Si me gustara el PC, tendría PC. Móntense. Es la forma más fácil por ir para llevarlos por el agua. Voy a jugar a Fortnite. Borderlands 3, caja metálica, 15 euros. Aunque nadie me pregunte. No es caro. Me puedo montar en el burro encima. No me lo voy a pillar si vosotros no, si tú no lo tienes. No, por favor, no quiero. ¡Vamos! Vale. Cuidado porque esto, si se choca mucho, se rompe. No me digas, nunca había estado en ningún bote, tío. Es que me ha chido mucho. Vamos con el final del juego, va. Me encanta cómo está el burro ahí, tío. El burro y el caballo ahí, tipo de pata. Un poco de miedo, pero... Sí, un poco, pero bueno, yo subo al 25, ¿vale? Y el mío. Ya, pero... Está ahí tipo bueno, yo no debería caber aquí, pero aquí estoy tan tranquilo. ¿Alguna forma de...? Da igual, sin miedo, vamos. Tú ya debes que tal vez nos encontramos al Titanic. Si vemos que es imposible, pues farmeamos y ya está. O sea, ¿qué te estás siguiendo del fitness? O sea, tú me dices que si nos pasamos esta misión aparecen los créditos del juego. Bueno, yo creo que es la última ya, porque... Yo digo que os podéis jalar el ganso. Pero estoy seguro que es el último ya. Espérate. Vale, hay que bajar. Ay, que se vea Nemesio. No, porque he entrado a Red Room, he entrado a Fortnite. Yo he entrado a Fortnite. ¿Por qué se me ha entrado solo a...? Ah, vale, copiando el archivo de ese. Ya, vale, cómeme el rabo. Yo me acuerdo que en uno... Hombre, siempre con este vuelo. ¿Qué? El Borderlands 1 al final era muy difícil. LOL. Mira. Busquito. No, para, que necesito que mi burro venga. Con vuestro permiso, voy a proceder a ponerme a chat de juego. Sí, a mí alguien me ha comentado dos veces, pero acabo de abrir el chat. Así que si puede volver usted a comentar, por favor. Chicos, si a nadie le molesta... Vamos a meterle culo a este planeta ya. Si a nadie le molesta, me voy a poner a chat de juego. Perdón, tienes razón. Me da rabia la gente que grita. Me da igual. En caso, voy a ponerme en chat de juego para ahora poder sí. Así reírme de Gilis, ¿vale? Radiant PC. Espérate, que justo he mencionado el PC y has aparecido aquí. Toma ¿Te puedes meter a mi clase, please? Bueno, ¿cómo que si me puedo meter a tu clase, Radiant? A ver, que alguien me está pegando. Espera, Elian. Espera un momento, no lo sé, me pone, ¿te puedes meter a mi clase, please? Y le doy, y la página web no está disponible, Radiant. No, me cago en mi caballo, así que... No lo sé. Más engañados. Hay gente online. Dale. Cargando. Chale. Sí, le he dado, pero que no, mira lo que sale, te lo enseño en la cámara, mira. No está disponible. Ahora, por fin. Tironito. Ahora sí te leo, ¿vale? Por cierto, si te suscribes al canal, te lo agradezco mucho. Y que nunca te agradezco. Si me lo agradezco, ni a Jalisco, igual, ¿sabes?
se puede ser así. Ok, esto es súper difícil de encontrar el camino ya. O sea, yo no sé, no es el camino porque... Sí, estoy. Vamos, 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 con unas ganas. ¡Capullo! Me ha gustado el juego, sí que me ha convencido. O sea, entiendo que haya saga y que tenga fans. Aférrimos, aférrimos, perdón. Aférrimos. Sí, lo podemos iniciar, le echamos un vistazo, sí, sí. Pues sí. Bueno, gratis, en verdad cuesta un dinero. Va, pues voy yendo, ¿no? Vale. Eso y... Bueno. Vamos. No. Me cago. No, perdón. ¿El qué? LOL. Vale, la puerta, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Y qué haces si no digo por la voz? No, ah, no, 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 no. El hoyo ha perdido mi caballo. Vale. Me tira la ulti. Mi caballo. Amigo de la PC Master Race. Vale. Buenísimo. Radiant. Dime. Que me he quedado ahora con la curiosidad. Sí, lo he conseguido. Fuera de las defensas de las puertas, ya. Yeah. Abrimos la zona fija. Arriba tienes un cañón automático, ¿eh? Bueno. Tiene escudo encima de la puerta. ¿Y cómo se le quita el escudo? Bueno, bueno, me ha matado. Vale, que encima aquí había otra. Joder, ni me he dado cuenta. Vale, me puedes salvar bien. Ven, ven, ven a salvarme, que estoy a cubierto. Sí, 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 tenemos otro, a otro encima, pero... Ah, un robot. Incluso cuando llegue a mi casa te diré... Ya. Oh, por... yeah. Vale. ¿Qué hacemos? Yo estoy matando a robots, ¿vale? Activadores. Sí, mata robots. Ok, perfecto. No, no, se me ha tratado. F mayúscula. No, sí, en verdad, sí, sí, se ve porque me he caído. F por rango. Sí, me he caído. Ya, ya. Yo, ya, ya. ¿Cómo que le estoy dando tantas veces a mi amigo? Bueno, no, por el agua, ¿no? No tiene escudo ya, ¿eh? Sí, pero bueno. Bueno, y es buena, ¿eh? No es bueno. ¡Ay, es buena! Sí, creo que Claptrap, pero no es... Sí, bien, bien, bien. Conozco a Claptrap. Perfecto, creo que es el único que conozco por nombre. Bueno, ya que guapo. Los cuatro personajes principales y poco más. Vamos. El hielo es mucho más rápido, pero es que el agua es mucho más. Nice. Abre la puerta allí, rápido, por favor. El 332, ¿no? Más o menos. Sí, que no se marque como el otro día el que tenía que desactivar los escudos del ángel, porque vaya... Del... Vale, vale, es que eso fue increíble, vamos. Está en ello. ¿Qué? Uno. Sí. 40 de vida, 38, 37, pero me salvaré. Opción. Épico. Por fin. Evita las balas, dice, evítalas. Me estoy diciendo una cosa. Nada, a partir de este número solo será hacia la derecha. Lo que pasa es que el fuego te tendría que quitar lo que es vida. Nada de escudo. La vida, de uno. Pero bueno. Suba de nivel. Tiene que ser 360. Siempre mejorando. Trofeo. A ver, que lo comparta rápido. Compartir, compartir, compartir. Twitter, compartir.
Ahí está. ¡Ah! ¿Cómo vas? No mal. Revientan ese estibador. Vale, buenísimo. Vale, tú me dices, ¿eh? ¡Hostias! Me tira la ulti. Separate ways. De separate ways. Vamos a intentar las próximas porque nuestro personaje no nieva nada. ¿Eh? Y aquí está nevando a muerte. No, madre. Yo quiero. Radiant, me has hackeado el Twitch, el móvil y todo, ¿a que sí? A ver si Radiant va a ser rápido. No sé, o sea, se me ha pasado un enlace ahí todo raro, tío. Meetgoogle.com, no sé qué, me meto. Bueno. Sí, o sea, a ver, no muy, muy, muy mal. Sufriendo muy mal, pero sí, sí, sufriendo. Bueno, a ver si dentro no nos depara algo mucho más. Y otra villa más. Si este es este nivel, nos lo terminamos hoy. Esta es la villa en la que me encontré a Francesco. Abrir la boca y subir el pan. Virgolín. Esa es su nueva casa. No seremos los mejores, ¿no? Pregunto, no lo sé. Y abierta. Está yendo contra dirección. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Dónde está ya? Janete. Sí, ahora me vuelvo a ir. Es que estoy yendo al Red Center, chavales. Ahora voy a insultar a Gilis. ¿A Gilis? Ah, bueno. Ah, no, va a insultar a Terra. Escaleras, no. Oye, las escaleras, pero eso. Sí, ya sé. Tengo la casa ya petada de lo de los que estaba de esto, así que. Última zona del juego. Sí, seguramente. Pues vamos. Heroes Pass. Bueno. Pues a lo mejor, porque tenemos una cantidad de trofeos exagerada. ¿Macho? Sí. Se está viendo un poco mal, ¿eh? Vale. ¿Estáis? Yo sí. Vale. Yo también. Hablando con vuestro videojuego favorito. Dark Souls. ¿Esto yo, Nacho? Como si fuera tan fácil, tío. Eso lo tendría que pensar y esta noche te respondo. Mi videojuego favorito, así, de una, pum. ¿Pero a qué te refieres con mi videojuego favorito? El que más me gusta. El que más has disfrutado. El videojuego que más he disfrutado. Pues seguramente Metal Gear 3, pero no lo sé. No lo sé, ya te digo. Creo que he encontrado un sitio en el que estaba. Sí, estoy contigo. Más o menos un poco con redirecciones con el Pokémon. Uf. Ya sé, voy a dejar esto para más de menos en el sitio. No. Yo digo mis coordenadas. ¿Qué ha pasado? 82, 81, 371. ¿Sí? ¿Me está fastidiando la vida? Sí. Y dos, que tengo mucha vida. Muchísima, ¿no? Tampoco estoy en la esquina.
Voy a tener que darle más pan a mi caballo, tío. Si quieres hacemos una pausa y farmeamos fuera de cámara y demás. No, no, no. Vale. Yo porque estoy punto sueño y punto. Vale. Este estibador muere. Infiltrado de Hyperion. Madre mía, si es Robocop. Sí, seguramente metan mucho daño también y demás. Madre mía, no, 100 de vida me queda. Sí. Bueno. Vale. Sí. Yo también, Moni. Y se murieron. Vale. De lujo. Eres una máquina. Eres una máquina. Dios. No, eres tu amigo Ian, es una máquina. Sí, la verdad es que eso sí, bastante gracioso. Voy. Come daño, activador. Bueno, fuera. ¡Vamos! Este de aquí, ya que sí. No, gracias a Dios, cielo, no. Y aquí yo no, igual día voy a tomar como si hubiera dicho que tengo coronavirus. ¿Te lo has reventado? Eres una bestia. Alguien de aquí es una maldita bestia. Hostia, tío, los Teen Titans. Me mojo. ¿Cuántos? Voy, Melón, voy. Vale, voy. Espérame. O sea, ya te tengo. 1, 2, 3. 4. No, pero en serio, este pan. ¿Qué pasó? Estamos en Pacífico 2 y necesitamos. ¿Eso es un enemigo? No. No, no, los enemigos bajan ahí. Claro, pero me refería si era un robot. ¡Hala! Me han explotado, ¿eh? Ya, estoy. Ya, tengo. A ver, el grupo, vale, tiene solo el barco, la montura y la mesa de trabajo, que es la. ¿En serio? Sí. No, perfecto. Ah, pero si Mordecai es el francotirador. Le conozco. Bien. A ver. Ah, el que iba tan sobrado que solo pegaba a puño, ¿no? Vale, les conozco. Vale, genial. Vamos. Vamos, Brick, hijo. ¿Soy yo o te ha pegado ya? Sí. Que me da un poco de pena de que tú no puedas llevar objetos ese. Vale. Ya, pero si quieres ir a minas, pues te puedes llevar el burro sin problema. ¿Cómo pasamos por aquí, dice el ratita? Bueno. Le ha metido un puñetazo y lo ha matado. Mira, que el Brick este, que le ha metido un puñetazo y lo ha matado. Joder. No, y decía que tú... ¿Tú en tu cofre tienes tierra? Ah, pues me va a seguir otro amigo más. Sí, estoy yendo. Ya estoy. Ya, yo vale, joder. Me he metido en una sala donde se han puesto
Es que ahora estarán en casa ahora todo el mundo con el wifi chupando como sanguijuelas. Sí. Vale, a ver, dame un momento. Voy a poner categoría Borderlands. ¿Ya lo has visto? No, tienes Borderlands 2. ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Creo que te tengo. Vale. A ver, me voy a poner a cubierto un momentito. Necesito 2 minutos de reloj. Aquí. ¿Cómo que no tenías tierra? ¡Mentiroso! ¡Tienes 7 de tierra! Vale, A ver. Espera un momento, ¿vale? Ahora vuelvo. Que no es a propósito, ¿vale? Sí, sí, claro. No, va, lo peor es que va en serio que lo dice a propósito. Que miras más fácil. Y bueno, aunque creo que es peor idea. Sí, sí, muy mala idea, sobre todo si te quieres llevar cosas y a suicidarse y perder todas tus cosas. Es así, hay una buena casa, ¿no? Que por eso es como... Sí, es que... Así que... Ya está, lo he recuperado todo. Sí, pero... El problema es que he perdido un montón, ya he perdido un montón de niveles en el y por eso mismo odias mi casa. Uf, es verdad, tengo 16 de la mitad del cofre. No te dejo. Hazla para las minas. No sé, ¿soy pacifista contigo o me vuelvo un poco agresivo? Mi pregunta es, ¿tú quieres a tu pujo vivo? Sí, sí lo quiero vivo. Es ahora cuando le dejo libre. Ahora es cuando, pero ahora es cuando dices, eso sí, pero me tienes que volver el cofre. Ya estoy. Nada, le quito el wifi a mi madre del móvil. A ver si así va mejor. Hostia, qué mala gente, tío. Hombre. X vídeos está viendo mi madre, sí. Venga, vamos. Se me fue la partida, ¿no? Vale. Pero tu madre estaba viendo... A ver. Nivel 30. Ahora, pero puedes volverte a meter, ¿no? Supongo, a ver. Vale. Mira, ¿dónde la partí? Vale, creo que también habrá Vale. ¿8? Sí. Vale, creo que ha entrado 10 al directo, pero no lo sé. Vale, 10, si eres tú, puedes volver a comentar, ¿vale? Que no me había cargado el chat. F en el chat. Sí, se llama, bueno, no, se llama Javi. Sí, soy yo. LOL. Vale, pues te sigo de vuelta, ¿vale? Aunque no subas nada. A ver si puedo. F en el chat. Vale, a ver... ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen F en el chat? A ver... Hola, Ramiro. Vale, lo último que has escrito, el último mensaje 10, no lo he visto, ¿vale? Ahora está todo vacío. ¿Y si te intentas unir desde la última vez que te invité? No enfoca la cámara, ¿eh? Qué cabrona. Enfoca, pues, maldita. Ramiro, si estoy súper flojo, ¿puedes...? No. Reiniciar todo, o sea, ¿puedes...? ¿Aló? Bueno, más o menos mejor. Una cosa que pienso, ¿sabes que tal vez has perdido a tu y a tu esqueso? Vale, ok.
El Cartagón. Menudo genio. Bueno, ¿te deja Elian? Ok. Yo a Elian sí le oigo, porque no carga el sonido. Lo que voy a poner es el chat. Tengo que acostumbrarme a dejarme el chat abierto, porque se buguea la llamada. ¿Cómo que el chat abierto? El chat de Twitch. Ah, vale. Invítame tú, por favor, si me deja. Vale, voy. Ok, sea, para que no se nos escuche en la, en el Twitch, ¿no? Te he invitado, ¿vale? No, pues no me ha llegado. ¿Te ha llegado la invitación? Enemigo avistado, activando cañones automáticos. Amigo, ¿te llegó la invitación? A ver, ¿no te ha llegado? No me llegó. No, no. ¿Y me invitas? Vale, a ver. Es que me pone la zarpa y no sé qué. Pone Nacho, se le caen ahí arriba. Luego tres huecos para reinar que pone invitar. Y antes salía debajo del todo tu nombre para invitarte, pero ya no sales. A ver. Localizando servidor. Oye, ¿te has dado cuenta de que le tengo muchos menos errores? Ahora sí, me apareces la frontera. Invita a la partida. Invita a la partida. Te estoy spameando invitaciones, ¿vale? Mordecai se ha subido, se ha montado en la nave espacial. Y que el creeper, pues, digamos que petó tu cofre. Brick no muere, ¿verdad? Vale. Vale, vale, pues nada, Brick está reventando. Ahí está, ahí le tenéis. A puños encima. El puto Brick de mierda, que no, porque no puede dejaros morir en paz, jaja, lol. Dime. Que no deja. No deja. Vale, ¿qué hacemos? ¿Salgo de la misión y reiniciamos? Plan, sí, plan, para la misión. Sí. A ver si encuentro ahí y tú sigue si quieres. Vale, ok. Una pregunta, ¿os puedo cantar un tema shock, no? Vale, ahora vuelvo, chicos de Twitch. Yeah.